El presidente Enrique Peña Nieto felicitó, agradeció y reconoció a las y los trabajadores de México, toda vez que dijo, gracias a su empeño y dedicación, el mundo conoce a través de los productos que se exportan la calidad y la productividad de los mexicanos. No olvidemos que el mayor activo para generar empleos es la confianza que México proyecta dentro y fuera del país. Es una confianza basada en nuestra convicción de ser una economía abierta que quiere y puede competir en el mundo. Es una confianza que no genera dudas ni temores a los inversionistas. Es una confianza que se traduce en el respeto a la propiedad privada y a los activos que son el patrimonio esencial de toda empresa. Los mexicanos tenemos que asegurarnos de mantener esta confianza que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de muchas décadas. En el marco del Día Internacional del Trabajo, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que en este día se refrenda el compromiso del gobierno y patrones hacia los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores del país. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario recordó cuál era el escenario laboral que enfrentaba el país al inicio de su gobierno. En 2012 las cifras, francamente, no eran suficientemente alentadoras. Enfrentábamos un estancamiento en la creación de empleos formales. La tasa de desocupación persistía en 5% y había un gran número de personas en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad, el número de trabajadores que están en esta condición, venía creciendo. Esa era la condición que enfrentábamos. Durante el evento, el presidente habló de los tres pilares en los que se basó la nueva política laboral. El primero es impulsar el crecimiento económico para fomentar la creación de más empleos formales, de empleos con prestaciones. La nueva política laboral nos ha permitido alcanzar los mejores resultados en generación de empleos de nuestra historia. Para el mes de abril se habrán alcanzado, todavía no siendo la cifra formal, pero de acuerdo a los registros que el Seguro Social a este momento nos ha compartido, seguramente ya con cifras consolidadas del mes de abril, estaremos alcanzando 3.6 millones de nuevos empleos registrados ante el Seguro Social. Y estamos en ruta. Y estamos en ruta para alcanzar los 4 millones de nuevos empleos al cierre de esta administración. El segundo pilar ha sido lograr que los trabajadores ganen mejor. Por ejemplo, en 2012, el salario mínimo, que entonces había tres zonas salariales, no era una sola como hoy la tenemos, en promedio eran 60 pesos. Hoy el salario mínimo parejo, porque dejaron de existir las distintas zonas salariales que tenía nuestra geografía nacional, para tener un solo salario, no solo un promedio, sino un salario mínimo establecido para toda la geografía nacional, y este es del orden de 88 pesos. Es decir, en lo que va de la administración, el salario mínimo tuvo una recuperación, en términos reales, de 18% en su poder adquisitivo. Y esta ha sido la mayor recuperación del poder de compra del salario en más de 4 décadas. El tercer pilar de la política laboral ha sido mejorar las prestaciones laborales. Ha sido asegurar que los beneficios sociales que se derivan del trabajo formal mejoren la calidad de vida de los trabajadores. El mejor programa social que existe es un empleo con acceso a salud, con acceso al crédito y ahorro para el retiro, es decir, un empleo formal. El presidente Peña Nieto dijo que el reto hacia adelante es lograr que en aquellos lugares donde persiste la informalidad se establezcan las bases para un cambio estructural. Con información de Araceli Rivera, Notimex.